creo que Panamá nos dio una serie de circunstancias únicas, poder hacer un edificio en esta locación de este tamaño, con todas estas amenidades, con todos los que tenemos, en un mercado que está muy diversificado y listo para un producto que es de alto lujo, y tenemos las acomodaciones de muchos factores que simplemente que lo hicieron una buena idea y un excelente lugar para iniciar en Latinoamérica. Creo que sí, definitivamente, que con el tiempo, por supuesto, para Malma, nuestro objetivo es finalizar esto primero, y luego quizás vamos a hacer algo adicional en Panamá, que sea un resort horizontal con una cancha de golf en las áreas más remotas, definitivamente. Pero para Latinoamérica es una de nuestras plataformas y de nuestra estrategia para el futuro. Hay muchas cosas increíbles que están sucediendo en toda Latinoamérica, y ellos entienden y aceptan las marcas, así que creo que va a ser una parte importante de nuestra fuerza. No, creo que para este edificio realmente nunca nos cruzó. Siempre pensamos que era una idea fuerte, aun cuando era una época difícil. Así que para nosotros eso sentía que mantuviéramos este proyecto y otros proyectos que tenían, que si hubiese sido en otro momento quizás no hubieran avanzado, pero en este edificio, una vez que iniciamos, una vez que conseguimos el financiamiento, pudimos empezar o arrancar. Me siento muy contento de estar aquí después de 5 años de cuando se iniciaron las conversaciones, y que de hecho fue justo después de mi luna de miel, lo recuerdo claramente. Así que verlo ahora en esta etapa es bastante especial. Básicamente, trabajando con los arquitectos, surgió esta idea de un área que tiene una idea que con un edificio de este tamaño, que pues hacía sentido en lo que era el desarrollo del edificio, pero mucho de eso fueron los arquitectos. Diseñaron 20 edificios y bueno, combinemos esto, agarremos este de aquello, y al final terminamos con este diseño. Bueno, creo que si lo ven, y estoy seguro que ustedes han pasado mucho tiempo en los otros hoteles en el mercado, se van a dar cuenta de los acabados, los detalles, todo aspecto que hay aquí. Simplemente es un nivel diferente que está por encima de cualquier otra cosa que se ha hecho en el mercado, ya sea en los acabados, en el diseño, el tamaño, el alcance. De hecho, para nosotros quizás es lo más importante el servicio y el entrenamiento que vamos a dar a nuestro personal para tener el nivel de servicio que tenemos en los mejores hoteles del mundo. Es un proceso creativo, es algo interesante porque toman tierra y ladrillos, y vas a construir algo que va a estar cientos de años después que usted ya no deja existir. Así que es fantástico poder crear y hacerlo. Creo que otra de las cosas que hacemos, a diferencia de otros trabajos que entras y haces todo lo mismo todos los días por 50 años, en cambio cuando construyes un edificio empiezas en sonido, de pronto en diseño, luego en financiamiento, en construcción, financiamiento, y cuando te aburres de una de esas fases ya estás en la próxima, entonces luego tienes otro proyecto en otra fase. Así que lo hace interesante cada vez que te levantas en la mañana, porque no tiene algo monógamo que otros trabajos puedan tener. Desde el punto de vista de comercial, pues me agrada la idea, puesto me gusta tenerlo en el negocio. Creo que él detesta ver lo que está sucediendo en Norteamérica, creo que él tiene razón. Creo que necesitamos un político que realmente pueda decir las cosas y pueda cuestionar las preguntas y pueda hacer las preguntas que las otras personas no quieren hacer, porque todos sabemos la respuesta o simplemente no es una respuesta que queremos escuchar. Así que me siento como entre dos lados, porque creo que sí puede hacer un excelente trabajo en la política, pero también pienso que lo necesitamos en el negocio, y siento que como él ama tanto su negocio, quizás él no estaba listo para dar todo eso o para dejarlo, para poder dedicarse a eso. Creo que hoy día quiere hacer otras cosas más a nivel de comercio y simplemente no está dispuesto a rendirse en el negocio todavía.